Bueno, yo creo que con un ánimo positivo, porque el nuevo equipo ministerial está planteando algunas cuestiones interesantes. Hoy se van a abordar algunos temas de trámite, pero otros de cierto impacto. Se actualiza el calendario de vacunaciones, por ejemplo. Se incorpora la vacunación frente al neumococo para la población infantil. Yo creo que eso es importante. Y de hecho, probablemente en Castilla y León, pues adelantemos esa vacunación al año 2015 y no solo, tal como se va a aprobar hoy, que se incorporará al calendario nacional en el año 2016. Vamos a abordar algunos retoques en los planes del ébola, con la aprobación de protocolos, con algunas modificaciones, alguna actualización que lo mejoran. Y seguramente haremos el debate de los centros. La posibilidad de los centros de referencia para el tratamiento de casos confirmados, en el supuesto de que se produjeran, con establecimiento de dos niveles en función de un criterio de concentración de recursos para ser más efectivos. Y finalmente, pues entraremos en la reflexión sobre la propuesta del Ministerio de elaborar un plan frente a la hepatitis C. Yo creo que es importante abordarlo. En Castilla y León nos han planteado problemas relevantes desde el punto de vista del acceso a los nuevos medicamentos. Me parece razonable el criterio de que todos los pacientes que se les prescriba tratamiento lo reciban y a partir de ahí pues vamos a ver a profundizar un poco en el conocimiento de las cosas. Tal vez se está hablando de la hepatitis C sin tener demasiados datos. Hoy no sabemos todavía el número de pacientes diagnosticados en el Sistema Nacional de Salud, el número de pacientes que reciben en los nuevos tratamientos. Lo que sí podemos decir es que, desde luego, en Castilla y León, la prescripción que hacen nuestros facultativos está teniendo respuesta en los medicamentos que correspondan a esa prescripción. Y a partir de ahí, pues a esperar a que el Comité de Expertos proponga, en su caso, pues, o modificaciones o ratifique los planes de tratamiento que hay en la actualidad o lo que corresponda. Que el criterio es que los tratamientos no les indicamos ni los políticos, ni los partidos, ni los responsables de la sanidad, sino los facultativos. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Algunos de sus homólogos se van a solicitar un fondo adicional para financiar estos nuevos tratamientos contra el virus C? ¿Cree que sería necesario, en Castilla y León, sería necesario un fondo adicional? Bien, ¿un fondo para quién? ¿Para que financie a quién? A mí lo que me preocupan son los pacientes y como todavía no tenemos esos datos, pues es muy difícil hablar de qué vamos a financiar. Tendremos que tener primero esos datos. No vaya a ser que le estemos pidiendo fondos para financiar a alguna compañía farmacéutica. A nosotros nos preocupan fundamentalmente los pacientes y de ese conocimiento de los pacientes, de esa información que ya nos ha pedido ayer mismo el Ministerio, de cuántos pacientes hay diagnosticados, cuántos en distintos estadios de evolución, podrán salir conclusiones sobre previsiones de tratamiento y sobre necesidades de financiación. Pero claro, ¿un fondo para quién es la pregunta? En Valladolid, el próximo sábado se va a constituir una plataforma de afectados. Dicen que es cierto que se está prescribiendo, o sea, que se está citando que los prescriben, pero que no los médicos no lo prescriben con libertad. Los médicos, yo creo que no aceptarían no prescribir con libertad. Ayer mismo el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid aclaraba que en su opinión no había restricciones. Hay una guía de indicaciones terapéuticas que está, en el caso de Castilla y León, además está consensuada con los hepatólogos y con los farmacéuticos de hospital. Yo hace poco hablaba con la presidenta de la Sociedad de Médicos de Especialistas en Digestivo. Y me decía que ellos estaban siguiendo esa guía que ellos mismos han pactado sin restricciones por parte de la Administración. Por lo tanto, yo no admitiría que nuestros médicos no tengan libertad de prescribir lo que pueden prescribir con toda la libertad del mundo. Y desde luego estos medicamentos se pueden prescribir. Y se están prescribiendo y se están dispensando. Le voy a contar una anécdota. Un paciente nos reclamó que no se le estaba haciendo este tratamiento. Y estábamos a punto de contestar esa reclamación, ya lo tenía. O sea, le tenemos que decir, oiga, mire usted, no le contestamos a esto porque ya ha accedido usted al tratamiento. Otro paciente insistía al servicio de farmacia que le dieran esa medicación. Y le tuvieron que decir, oiga, hable usted con su
especialista, que si su especialista dice que hay que dársela, desde luego aquí la tendrá al día siguiente. Yo creo que cuando se habla de la financiación nos estamos adelantando. La pregunta es esa, ¿financiar a quién? Si no sabemos todavía número de pacientes, estadio, esos datos acumulados se están elaborando a iniciativa del Ministerio por parte de las comunidades autónomas. Claro, pero ¿no saben entonces cuántos enfermos hay de hepatitis C que requieren este fármaco en Castilla y León? Todavía eso no se sabe. Quiero decir, pues si ya se está recetando, ¿a quién se le está recetando? Bueno, lo que ocurre es que no hay un registro establecido y específico que nos permita de un día para otro extraer los datos. Sí que existen registros en otro tipo de enfermedades. Nosotros lo hemos reclamado a los servicios de digestivo y los tendremos pues, en los próximos días. La información es más detallada porque hay 4 grados de afectación con distintos cariotipos del virus. Bueno, es información un poco compleja que es la que se está elaborando. Pero lo que hay en España son estimaciones epidemiológicas, estimaciones del número de personas que pueden estar afectadas globalmente, pero no en cada uno de sus estadios, que es donde las guías terapéuticas indican unos u otros medicamentos, y en eso es en lo que estamos trabajando. No sé si nos puede aclarar un poco a qué se refiere cuando dices no se estará financiando a algún laboratorio. Sinceramente, si puede ser más no, más no, directo. No, me refiero es que cuando se reclama un fondo de financiación, yo digo, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué? ¿Qué finalidad? Si todavía estamos estimando el número de pacientes, el coste que esos tratamientos pueden tener, si sabemos que dentro de 2 meses se van a aprobar nuevos medicamentos, tendrán nuevas indicaciones y por lo tanto de todo esto lo que yo concluyo es que no podemos, yo no veo la oportunidad de decir creemos un fondo para cuántos pacientes, con qué cuantía, esto es lo que no entiendo. Andalucía, sí, Andalucía y Asturias son partidarios de recetarlo a todo aquel que lo necesite. No sé cuál es la posición de Castilla y León. En Castilla y León ya estamos ejerciendo esa posición, es decir, los hepatólogos recetan los medicamentos, que son varios, a los pacientes que lo requieren de acuerdo con las indicaciones terapéuticas que han establecido los hepatólogos y los farmacéuticos de hospital. Y esos medicamentos se están facilitando. Lo que yo creo que no podemos poner sobre la mesa es que hay un medicamento mágico, exclusivo, útil para todos los pacientes. El presidente del comité de expertos declaraba el otro día que hay distintos grados de afectación y distintas indicaciones terapéuticas. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Pero desde luego en Castilla y León somos partidarios de que se incorporen criterios clínicos, indicaciones y nosotros facilitar los medicamentos, sean los que sean. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué le parece que una comunidad, en el caso de Navarra, venga con una propuesta de estrategia propia en lugar de esperar al Plan Nacional? Bueno, no la conozco y no tengo mucha opinión. Si la tienen elaborada, pues supongo que habrá que intentar integrarla y coordinarla con la estrategia nacional, que ese sería el propósito de esto. Porque estamos hablando de un problema que no afecta solo a una comunidad autónoma, estamos hablando de un problema en la que hay múltiples intervenciones, por una parte el Ministerio en las negociaciones, que tenemos que dejarle un poco de tranquilidad. No vaya a ser que mucha de esta presión juegue en contra del propio Sistema Nacional de Salud y a favor de intereses muy legítimos de quienes están poniendo los medicamentos sobre la mesa. Dejemos también al Ministerio que negocie y que ajuste los precios todo lo que pueda. Interviene el Ministerio desde esa perspectiva, las comunidades autónomas desde el punto de vista de la asistencia sanitaria y los profesionales desde el punto de vista de sus criterios, de indicaciones, etcétera. Pues en esta complejidad yo creo que es bueno un plan nacional y si alguna comunidad tiene elaborado los suyos, pues que lo incorpore y lo coordine con ese plan nacional. No sé si usted detecta intereses políticos detrás de esta imagen que se está dando de que el medicamento no llega al que lo necesita. Hombre, yo creo que hay quien piensa en los votos, en las elecciones, en los intereses políticos, sin ninguna duda. En Castilla y León, el gobierno de Castilla y León está pensando en los pacientes. Y de qué manera nuestros médicos tratan a nuestros pacientes. Por lo tanto, esto no es un caladero de votos. Esto es un problema de salud pública que tenemos que abordar con todos los criterios, con todos los recursos que necesitemos. Insisto, las indicaciones no las hacen los responsables de los partidos políticos, ni siquiera los pacientes, con todos los respetos, las hacen los médicos y eso es la guía que nosotros tenemos que seguir.